María Maravillas Pidal y Chico de Guzmán. Nace en Madrid el 4 de noviembre de 1891. Bautizada el día 12 del mismo mes y año en la parroquia de San Sebastián. Hija de don Luis Pidal y Mon y de doña Cristina Chico de Guzmán y Muñoz, marqueses de Pidal. El padre era a la sazón embajador de España ante la Santa Sede. En un ambiente de mucha religiosidad y distinción, la educación de María Maravillas fue esmeradísima. Recibió el sacramento de la confirmación en 1896 y la primera comunión en 1902. Fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II, el día 10 de mayo de 1998 y canonizada en Madrid el 4 de mayo del 2003. En la homilía de la canonización decía Juan Pablo II: vivió animada por una fe heroica, plasmada en la respuesta a una vocación austera, poniendo a Dios como centro de su existencia. Su vida contemplativa y la clausura del monasterio no le impidieron atender a las necesidades de las personas que trataba y a promover obras sociales y caritativas a su alrededor. Queremos presentarles en esta ocasión el gran milagro de Santa Maravillas de Jesús, la resurrección de Manuel Vilar, luego de permanecer muerto por espacio de más de media hora. Este milagro fue aprobado por la Santa Sede para la canonización de la Madre Maravillas. Aquella gente que lo vio a Manuel como estaba, realmente sabe lo que es la fe, lo que es el milagro. Impresionante. Yo no tengo palabras. Es una cosa. En septiembre, octubre, más o menos de ese año, como a los 3 o 4 meses, él habla algunas cosas así, con mi hija mayor, o sea, con la hermana, le cuenta de que la nena de Jesús le decía, que le hacía noni noni, decía, y él le hacía como los bracitos, como que lo había tenido en sus brazos. Y ahí entendí yo de que realmente había estado
había estado con ella.